Semana pasado, el Club Náutico de Zárate, nuevamente de la mano del profesor Guillermo Guerchi, entrenador del equipo de remo del club zarateño, ganó la triple corona, 12 títulos nacionales y a disfrutar los nuevos campeones zarateños que entrenan en nuestro río y nos representan también. Dialogamos con Guerchi sobre el balance del 2022, el programa para el 2023 y todos los cracks, los 120 remeros que integran el Club Náutico Zárate. Es un nuevo servicio de Multimedios El Debate para toda la comunidad. Muy bien, todo no es fútbol. En el mundo, en Zárate, nuestros representantes de remo han logrado nuevamente la triple corona. Y su entrenador, el profesor Diego Guerchi, nos ha permitido hoy tener este contacto para charlar justamente de este nuevo gran logro de los remeros del Club Náutico Zárate. Guille, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Tanto tiempo, muy bien. Bien, bien. Decía al presentarte que no todo es fútbol, ¿viste? ¿Eh? Sí, bueno, pero en esta época que estamos, ahora es todo fútbol. Esto es así, se entiende y está bien, no pasa nada. Está todo bien. Deporte, todo es deporte. Que Argentina más. Exacto, pero... mientras esto está ocurriendo, mientras tenemos el Mundial que nos tiene pendiente, el Club Náutico Zárate, tus dirigidos, tus entrenados de remo se alzaron con otra vez la triple corona. Y por eso te queremos primero felicitar a tu grupo y que nos cuentes cómo fue esta experiencia del 2022 que ya termina. Bueno, fue un año de mucha competencia a nivel nacional. Acordate que bueno, vinimos de un 2020 y un 2021 complicado. Claro. Creo que recién este año se retomó la normalidad del deporte en general, y bueno, eso permitió que todas las comisiones de regatas se organizaran para hacer sus fechas dentro del calendario nacional, que son 9 durante el año, así que pudimos estar presentes en las 9 fechas que se corrieron durante todo el 2022, en diferentes partes del país: Mendoza, Córdoba, La Plata, Santa Fe, Tigre, y bueno, eso se fue realizando mes a mes, hasta llegar al mes de noviembre, que era la última fecha, coincidente con el Campeonato Argentino en Villa Constitución. Y bueno, eso nos dejó ya con la última fecha en el primer lugar, seguros y tranquilos como para poder encarar bien el campeonato argentino y poder atender bien cada una de las tripulaciones, que realmente respondieron excelentemente en este fin de semana pasado. Bien. Vamos a hablar de la triple corona. Está integrada por, o sea, la componen el premio de honor, el gallardete de la Liga Naval y la triple corona de remo, ¿verdad? Correcto, sí. En realidad son los premios que pone la Asociación Argentina de Remo en el transcurso del año. El gallardete de la Liga Naval es un premio que se va acumulando por cada regata ganada durante cada jornada. Por ejemplo, nosotros en la última fecha ganamos 12 pruebas, en la anterior habíamos ganado 11, en la otra habíamos ganado 15, bueno, se va haciendo un cúmulo de regatas ganadas,
El club que logra durante el año mayor cantidad de regatas se lleva el gallardete de la Liga Naval. ¿Cuántas Después, ganaron en el año? ¿Te recordás? ¿Cuántas ganaron en total me en el acuerdo ahora año? presente, pero cerca de 70 regatas, más o menos oficiales ganadas. Después, el otro premio es el Premio de Honor de la Asociación Argentina de Remo, que es un premio por puntos, es decir, que cada embarcación, salga primera, segunda o tercera, obtiene puntos para su club. Y cuanto más grande es la embarcación, más puntos obtiene. O sea, el single, por ejemplo, gana 8 puntos y el 8 gana 12 puntos. El segundo obtendrá 6 y 10 y el tercero 4 y 8, por ejemplo, para ponerte un ejemplo. Bueno, así se van acumulando los puntos, es decir, que cada remero tiene su aporte durante el año a esos premios. Algunos aportan un punto durante todo el año porque metieron un tercero y otros que son más ganadores sumarán 25 o 30 puntos para ese premio. Es un premio conjunto que se llama el Premio de Honor de la Asociación Argentina de Remo. Y Bien. el tercer premio, que es el Club Campeón Argentino, es un premio que se instituyó hace unos 10 años más o menos para atrás. Y es el club que obtiene mayor cantidad de títulos argentinos en la última fecha. Nosotros obtuvimos 12, el Buenos Aires Rowing Club, por ejemplo, obtuvo 9, quedó en el segundo lugar. También nos llevamos ese premio. Es el premio del Club Campeón Argentino. Es decir, que esos tres premios le llaman la triple corona cuando se obtienen, los obtiene la misma institución. Hay veces que se da que un club se lleva uno, otro se lleva otro y el otro club se lleva el otro premio. Bueno, nosotros lo obtuvimos los tres juntos. Bueno, qué bueno. Decime, Guille, ¿cuánto de cuántos remeros se compone el equipo? Y mira, actualmente fuimos a Villa Constitución, 34 competidores, de los cuales 10. 10, 11 eran chicas, 11 eran chicas, y el resto eran varones. También dentro del equipo, este año tuvieron la posibilidad de participar los chicos de Pararowing, así que también es una alegría inmensa poder contar este año con los primeros puntos que obtuvieron para esos premios y bueno, y el título de campeón argentino para Luis Salas y Daniel Muñoz y Alan Omar, que lo obtuvieron en sus respectivas categorías en Pararowing. Bien. Y hay escuelita, ¿no? ¿Qué cantidad de alumnos hay en la escuelita de remo? Mirá, el remo nosotros lo tenemos armado en tres niveles: escuela de remo, remo promocional y el equipo competitivo, el equipo oficial que le llamamos, ¿no? Te acabas de informar cómo se compone, exacto. Exactamente. Sí, el nivel de escuela, que es el nivel formativo, está a cargo de la profesora Rocío Galop y el profesor Marcos Rojas, que es remero del club también. Eso están más o menos alrededor de 50 chicos, Ah, hay tanto semillero. Qué bueno. en hombres como en mujeres. Y después está la categoría promocional, que está a cargo del profesor Mariano Sosa, Ajá. que más o menos maneja Mariano alrededor de unos 25 o 35 chicos también, más o menos en ese grupo. En total, estamos más o menos en 120 chicos y chicas que practican el deporte diariamente. Estos profesionales, que sería la categoría de Sosa, la segunda, ¿en qué momento pueden acceder al equipo competitivo? ¿Por edad o por logros? Normalmente el paso de un deportista a un nivel superior es como en cualquier deporte. Claro. Por ejemplo, el otro día Por estaba viendo, rendimiento, claro. es por rendimiento, es Ah, por está bien. rendimiento. O sea, así como esos chicos que están ahora integrando la selección argentina, que entraron en los últimos partidos
de fútbol con 20, 21 años, dejando por ahí en el banco a jugadores mayores, es por rendimiento. O sea, se ganan su lugar por el rendimiento deportivo, por sus logros y que están demostrando de que están para un nivel superior. ¿También es el caso de la escuelita o la escuelita es por edad? La escuelita normalmente, como el remo es un deporte más de fuerza y resistencia, que para dividirlo un poco o diferenciarlo un poco de los deportes por ahí que tienen por ahí un elemento como puede ser una pelota, donde necesitan por ahí una cuota más de habilidad, aparte de la fuerza y la resistencia. En los deportes cíclicos, como puede ser el remo, la natación, el ciclismo, el canotaje, ahí la diferencia está dada un poco en la maduración y en el crecimiento de los atletas que van adquiriendo esas capacidades, ¿no? De fuerza, de resistencia, de potencia, a medida que van creciendo, que van siendo más adultos. Bien. Pero el nivel de iniciación ideal es entre los 10 y los 12 años para empezar a hacer la práctica del remo. Bien. Cuando empezamos la nota, te referenciabas al 2020, 2021, que fueron 2 años que para toda la sociedad fueron raros. La pandemia nos golpeó a todos y seguramente todavía hay cosas por ganar o por recuperar o por volver a lo previo. ¿Qué quedó pendiente en el 2022 como entrenador de toda esta estos responsables de todos estos 120 remeros que tiene el club? ¿Qué te quedó pendiente? Creo que pendiente, con lo que abarca la palabra de algo que me haya quedado, nada. La Bien. verdad que estoy y estamos con el cuerpo técnico muy satisfecho con los objetivos alcanzados. Nosotros siempre en este mes, en diciembre, planificamos lo del año siguiente, es decir, que cuando termine el campeonato argentino, nos sentamos a planificar el año próximo en cuanto a dónde vamos a ir a correr, cuáles son los objetivos. Hay objetivos que por ahí sobrepasan el nivel nacional y si hay atletas que están en condiciones de poder integrar una selección nacional en una representación de una competencia internacional, ahí también hacemos foco. Obviamente, la prioridad está puesta en el ámbito local y en el fortalecimiento de la actividad a través de la subcomisión, el grupo de apoyo de remeros máster, el grupo de apoyo de comisión directiva. O sea, todo lo tratamos de organizar en este mes para que el año que viene podamos buscar los nuevos objetivos, ¿no? Los nuevos desafíos. Y en el ámbito internacional, este año tuvieron los Juegos Olímpicos. ¿Qué hay previsto para el año que viene, internacionalmente Sí, hablando? internacionalmente este año tuvimos los Juegos ODESUR en Asunción del Paraguay. En Paraguay, claro. El año que viene es un año panamericano. Van a estar los Juegos de Santiago hacia el mes de noviembre del Bien. 2023. Así que tenemos casi 11 meses para esos Juegos. Y bueno, también el año 2023 es un año importante para lo que es el año olímpico porque es donde en los mundiales se logran las clasificaciones para los Juegos Olímpicos del 2024. Ahí está. Es un año bastante movido en el ambiente deportivo, llamémosle panamericano y olímpico, porque ahí hay plazas en juego para esos eventos que se ponen en juego para clasificar. En cuanto al remo, en el mes de marzo, se va a hacer el campeonato prepanamericano, así que hay que ir a clasificar ahí los botes que van a estar en los panamericanos de noviembre. También en marzo va a haber un campeonato sudamericano para juveniles y sub-23, donde ahí también vamos a tener representación de seguramente de chicos de la ciudad. Así que, bueno, es un año movido y obviamente un nuevo año que arranca con un campeonato de cero, donde ponemos foco siempre en la primera prueba para salir a fondo, ¿no? Desde el principio.
Toda tu vida dedicada al remo, pero ¿cuánto hace que dirigís el equipo de remo del club? Desde el año 2004, Daniel, 2004. el 2004. 18 años. ¿Qué tal? Y se perfilan nuevas figuras cada año que hay una competencia internacional, principalmente en los Juegos Olímpicos. Argentina tiene representantes y jamás el CADU deja de aportar, perdón, Náutico deja de aportar a sus propios deportistas. ¿Quiénes se están perfilando? Más allá de los que ya conocemos, si tendrías que dar algún nombre, si yo apuesto, viste, este va a ser el nuevo Messi del remo argentino. Y hay un grupo importante de jóvenes trabajando con buena proyección y nosotros tenemos, bueno, en el club a Evelyn Silvestro, que estuvo en los Juegos de Tokio, es una atleta muy Excelente. joven que seguramente va a tener muchas posibilidades de volver a estar en un Juego Olímpico. Creo que es la que está más cerca quizá de obtener esa clasificación. Fue ganadora de la medalla de oro este año en los Juegos Odesur. Y este año va a tener un año de competencias internacionales bastante importante, donde te digo, va a tener la posibilidad de ir al Mundial para buscar una plaza para los Juegos Olímpicos. Eso va a ser en el mes de agosto. ¿Dónde se corre Y el el mundial mundial? es en Serbia. Apa, opa, tierra de mi abuelo materno. Mirá vos, ¿qué tal? Así que ahí, bueno, probablemente haya algunas posibilidades ahí de poder buscar la clasificación y si no será en los torneos preolímpicos que lo continúan después del mundial. En cuanto a los varones, Franco Calvo y Lautaro Barrios son Los los clásicos. dos cabeza de lanza de grupo, que están ahí también, estuvieron presentes en los Juegos Odesur, con varias medallas también de plata y bronce. Y bueno, y después hay un grupo de jóvenes sub-23, donde está Marcos Rojas, Nicolás Peralta, Matilde Juárez, ese grupo que le sigue. En proyección, con posibilidades, Felipe Zárate también, con algunas posibilidades de poder empezar a meterse en la selección mayor, pero bueno, son más jóvenes y tienen todavía bastante tiempo para alcanzar esos objetivos. Bien. Guille, te agradezco en primer lugar los minutos que nos brindaste. Tengo una pregunta más y después te voy a dejar un tiempito para que vos dejes el mensaje que tengas ganas de dejar, que yo por ahí no te haya preguntado. Viste que por estos días hay una gran disputa en sobre si el fútbol, principalmente el del mundial, o sea, si el deporte, que es pasión para nuestro país, puede tapar otras falencias, no importa, no vamos a hacer política en la pregunta que te estoy queriendo hacer. Vos como hombre del deporte, ¿qué papel le asignás en los problemas cotidianos de la gente? Cuando vos entrenás un remero y consigue logros que redundan en beneficio del propio remero, del club y de la ciudad. Hay una familia atrás y siempre vos hacés foco porque te he hecho varias notas y siempre enfocás por ahí. Hay una familia, hay un entorno social que también se pone muy feliz. ¿Qué papel juega hoy el deporte en una sociedad tan golpeada en muchos sentidos como la que tiene la Argentina? Yo creo que el deporte en sí genera muchas ilusiones, muchas expectativas en los deportistas y en el entorno familiar, como vos decís, la familia, los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, los amigos. Y eso es algo que se va sintiendo cuando vas a los eventos y ves todo ese entorno, todo lo que moviliza. Cuando hay una regata, los padres cómo se acercan, no importa el deporte que sea. Entiendo que el deporte entrega muchos valores en las personas,
en los cuales uno se identifica muchas veces, como es por ahí el esfuerzo, la disciplina, todo ese, sin hablar de la palabra sacrificio, pero todos los valores que tienen los deportes en sí, cuando uno lo toma en serio y defiende los colores de una camiseta o va a defender una institución en un campo de juego con un adversario que también hace lo mismo por sus colores, por su camiseta, cabalmente, ¿no? Dignamente, eso me parece que trae de la mano muchas cosas en las cuales la gente se siente bien, se siente reconocida, reconfortada. Y obviamente que cuando uno logra un objetivo, eso también aumenta esa felicidad y traspasa un montón de barreras. Lo vemos, bueno, ahora con el fútbol, con el mundial, ¿no? Obviamente, a la gente que no lo moviliza el fútbol o que no sigue el fútbol, para delante de un televisor. A mí me tocó el otro día venir el sábado de Villa Constitución, en el pleno campeonato argentino. Terminamos de cargar el tráiler a las 4 de la tarde, Justo. justo cuando empezaba el partido. No había quedado a nadie, ya habían hecho la premiación, todo. Pero veníamos de 4 o 5 días de un maratón. Bueno, nos montamos en la camioneta, veníamos en la ruta. Escuchando por la radio el partido, y cuando llegamos a Varadero, hacía no sé, como 39, 40 grados en la ruta, paramos en una estación de servicio, los playeros no estaban directamente, estaban adentro en el free shop ahí, y estaba colmado de gente, de todos lados, los autos que habían detenido, no había lugar para sentarse, y justo fue el gol de Enzo Fernández, fue el segundo gol, Ah, claro. y fue muy lindo verlo, cómo estalló toda la gente de su silla y se abrazaban sin conocerse, eso lo genera solamente el fútbol, ¿no? O sea, y me gustó mucho verlo desde atrás. De ver cómo toda esa gente explotó y se saltó de la silla, identificándose con una bandera argentina, ¿no? Y la verdad que fue muy emocionante. Pero lo entiendo y me encanta, ¿no? Porque sé que es así y sé también que cualquier futbolista, si ve en el televisor un competidor argentino de cualquier deporte, obviamente va a alentar y va a querer que gane. Eso sé que es recíproco. O sea, quizás no es con la popularidad del fútbol, y lo entiendo, pero he visto deportistas seguir a otros deportes Sí. y a la gente también, ¿no? O sea, y está buenísimo. La verdad que me encanta que sea así porque es como, y creo que es la verdadera sensación que tienen las personas, ¿no? No es nada ahí ficticio, es así. Hiciste es un lindo cierre de la entrevista y yo te tengo que reconocer públicamente, te conozco hace muchísimos años y sé que trabajás para la Triple Corona o todos los campeonatos, todas las regatas que pueda ganar, pero también trabajás en eso que dijiste recién, en la condición del ser humano, que el deportista también tiene que ser buena persona, en los valores, y a mí me parece que su fruto, el fruto es completo, no solamente se busca una copa o un gallardete o una medalla, o qué sé yo, una medalla dorada, sino que también se busca que tus representantes o tus deportistas sean, tengan valores y sean buenas personas, y eso sé que lo trabajas también. Así que te agradezco este tiempo y te dejo el último minuto para que digas lo que tengas ganas de decirle a quien sea. Bueno, Daniel, gracias, gracias por las palabras y bueno, un mensaje para toda la comunidad, para los chicos, para la gente que vive acá en Zárate, obviamente desearles el mejor cierre de año que tengan cada uno con su familia, con sus seres queridos y bueno, esperar el 2023 de la mejor manera, con la mayor energía posible. Y bueno, y ojalá con lo más arriba de Argentina en este Mundial de Fútbol,
que seguramente vamos a estar hasta el último día de la final ahí esperando por nuestro equipo nacional. Así que les mando un abrazo grande y nos veremos en el año próximo.